Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Yo creo el mensaje es que tenemos que darle sentido a los bienes materiales, muchos o pocos que Dios nos haya dado. La riqueza, incluso la bien conseguida, lleva un alto riesgo de generar una falsa seguridad en uno mismo. Y nadie que pretenda ser seguidor de Jesús puede estar impasible ante las necesidades reales de los demás, especialmente de los que más sufren. Vivimos en un mundo centrado en el materialismo, un mundo, como decía, egoísta, individualista, un mundo que nos invita a tener y a tener y a tener y a no preocuparnos de los demás. Y Jesús nos invita a vivir sin apegos a las cosas materiales. Queridos hermanos, no es que las cosas materiales sean malas, ¿no? No es que sea malo luchar por mejorar nuestras condiciones de vida o las condiciones de vida de nuestras familias. Lo malo es la actitud que podamos tener hacia las cosas materiales. Es que hagamos el mal por lograr cosas materiales y que lleguemos al crimen, al robo, al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso, con tal de conseguir bienes materiales. No olvidemos que nuestra vida es breve, que nuestra vida pasa pronto. Y Jesús nos sigue invitando a vivir ligeros, a vivir sin apegos, que el día en que Dios nos llame a cuentas, no nos llevaremos nada, absolutamente nada de las cosas materiales. Solo nos acompañarán las obras buenas que en vida hayamos realizado, las obras de caridad, las obras de misericordia.